Aesop's The Tortoise and the Hare. Welcome to Living Books. I'm the tortoise. And I'm the hare. And this is the story of how I beat him in the race. It all began one day when the tortoise was lying around. If you want to play inside a certain to find out what really happened, you'll have to hear the story. To have the story read to you, click over here. Okay. Buenas noches. Soy Simón, tu narrador del cuento. Esta noche te contaré una de las fábulas más famosas de Esopo. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Esta es la historia de la tortuga y la liebre. La tortuga era una criatura amigable que caminaba a paso lento. ¡Buenos días, pajaritos! La liebre era una persona muy ocupada. Siempre andaba de un lado para otro. Oye, doña Lenta, ¿qué estás haciendo? A tu ritmo, será tiempo del almuerzo antes de que termines el desayuno. No es cierto. ¡Ay! Se me hace tarde. Tengo que irme. Una vez, la liebre y la tortuga se encontraron en el camino. ¡Wow! La liebre no entendía cómo la tortuga podía lograr algo moviéndose tan despacio. ¿Qué haces aquí? Estoy escuchando el canto de los pájaros. ¡Qué vida tan aburrida tienes! Al ritmo que vas, ¿cómo logras hacer algo? Bueno, yo hago planes por adelantado y no pierdo tiempo. Pero tú me estás haciendo perder mi tiempo. La tortuga y la liebre se encontraron de nuevo esa tarde. ¡Estás descansando! ¡Otra vez! Yo puedo hacer cientos de cosas, mientras tú recorres 2 cuadras. ¿Ah, sí? Pues a veces ando bastante rápido. La liebre desafió a la tortuga para que hicieran una carrera. Bueno, si eres tan veloz, te desafío a que compitas conmigo. Ajá. Está bien. Ok, de acuerdo. No te olvides de venir. ¿De verdad vas a competir con la liebre? Sí, creo que sí. Y así se fijó la fecha para la carrera entre la tortuga y la liebre.
Todo el mundo estaba emocionado el día de la competencia. La liebre estaba ocupadísima asegurándose de que todos la vieran. ¡Hola! ¡Qué gusto que hayan venido! Me alegra que vinieron a verme ganar. Te veré en la meta final. ¿Pueden tenerme el trofeo preparado, por favor? La tortuga casi no podía creer que iba a competir. Voy a hacer lo posible por competir de la mejor manera. ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! La liebre llevaba la delantera. Ella sabía que era más rápida que la tortuga. La tortuga también lo sabía, pero trataría de hacer lo posible por ganar y no descansar hasta llegar a la meta final. ¡Helado! ¡Oigan, muchachos! ¡Compren helados! ¡Fresa! ¡Chocolate! ¡Vainilla! La liebre definitivamente llevaba la delantera y no podía aguantarse. Tenía que mostrar algunos de sus movimientos preferidos. ¡Muy bien! ¡Allá va la tortuga! ¿Qué? Muy pronto, la liebre estaba bastante adelantada. No podía ni siquiera ver a la tortuga. A la liebre le estaba dando mucha hambre y fue a ver si conseguía algo de comer. Estaba tan apurada que ni siquiera había desayunado. La liebre sabía dónde había un huerto lleno de cosas para comer. Pero la liebre no sabe que para comer bien no hay que atragantarse. La tortuga mantenía un paso lento pero continuo. Tuvo que superar muchos obstáculos. Tengo que seguir adelante. Después de comer, la liebre se sintió cansada. Y decidió descansar un poco. Se quedó dormida de inmediato. La tortuga se sorprendió al ver que la liebre estaba durmiendo. Le pasó por un lado muy silenciosamente. ¡Shh! Está durmiendo. Gracias.
Gracias, muchas gracias. Gracias. Está soñando que ya ganó. La tortuga estaba casi en la meta final cuando se despertó la liebre. Brincó y trató de alcanzar a la tortuga, pero ya era muy tarde. ¡La tortuga había ganado! ¡Yeah! Oye, se suponía que yo ganaría. La tortuga, lenta pero constante, había ganado la competencia. Todos celebraban. Menos la liebre, porque no podía creer que había perdido. Muy buena competencia, liebre. Felicidades. Y al final, la moraleja es... ¿El recorrido es la recompensa? ¡Que no se crean tanto! ¿Siempre hay que comer un buen desayuno? ¡No, no! Más vale lento y constante que veloz e inconstante. ¡Oh! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Hey! ¡Taxi! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos la próxima vez. ¡Hasta luego! To find out what really happened, you'll have to hear the story. To have the story read to you, click over here. To play inside the story, click over here. Here.